Parcerito, ahí sí, como decían, parcerito, parcerito. Yo aprovecho unos segunditos rápido, sí, para... Sí. Es una labor que tú vienes haciendo hace muchos años como actor, como humorista, a través del humor, ayudando a jóvenes, ¿en dónde? Desde las comunas de Medallo para toda Colombia y el mundo. El arte llega a través del humor y llega y transforma, ¿sí me entiendes? Genera otra cosa como pensamiento, como reflexión. Sí. Entonces, de esa manera llegamos a hablar de prevención frente al conflicto armado, frente al bullying, barbacodependencia, delinquir no paga. Todo ese asunto donde el joven puede proyectarse, ¿a través de qué? A través del arte. Como la pilla, pues, yo salí de ahí resocializado. Bien, resocializado. Y es nuestro invitado hoy, el parcero del 8. Un aplauso. ¡Eso! Bueno, buenas noches. Eso. Que se sienta, muchachos, la energía, que ahorita es refrigerio para todos. Eso es con todo luguete, digo. A lo que sí, para los que no me conocen, my name is, porque manejamos el inglés, Juanito Esquina, Mila Moreno, me mires, desde el barrio popular número 8, y me encanta ser de barrio popular, me encanta ser parcero de comuna. Levante la mano aquí, quienes somos orgullosos de ser de barrio, de ser de comuna, de ser de villa. Los que son de pueblo, de municipio, también pegan, porque ¿para dónde llegan? Para el barrio, para la comuna. Levánteme esa mano, levánteme la mano, yo los veo eso. Levánteme la mano, muy bien, váyeme la mano. Muchachos, me encanta ser de barrio popular, parcero, de barrio, de comuna, porque el de barrio popular, parcero, es echado para adelante. De hecho, si usted está saliendo con alguien y no sabe si es de barrio popular, sencillo, invítelo a comer. Termina primero que usted, es mirándole el plato y suelta esa frase que dice, oíste, vos vas a dar las papas, ese es de barrio popular. El de barrio popular se reconoce porque coge esa crema dental y la estripa, que ya por la puntica no le sale nada, parcero, pues usted la sigue estripando, tanto así que esa crema dental le habla y le dice, escucho, déjeme morir. Pero usted no la suelta, parcero, ¿qué hace usted? La voltea. Le corta la colita con unas tijeras, la abre, le mete ese cepillo, 2 semanas de crema dental, de María. Parcero, el de barrio, ese fuerte aplauso, pues, si lo va a soltar, mío, es que me ha amarrado. Eso, a lo bien. Parcero, el de barrio popular se reconoce, el de barrio popular se reconoce. Y levánteme la mano honestamente, los presentes que le han echado agua al tarro de champú cuando está acabando. Levánteme la mano, vea. Puro gueto, puro barrio. El de barrio popular se reconoce porque ha puesto a secar medias, calzoncillos y tangas. ¿Detrás de dónde? Parcero, las medias, los calzoncillos, las tangas le secan. Pero ese pantalón que usted se acordó de lavar a las 11 de la noche, que al otro día lo necesita para camellar, para estudiar, usted lo lavó, le pegó, parce, vea. Tres padres nuestros, mi hijo, lo puso a secar y al otro día, 5:30 de la mañana, se lo fue a poner y se le secó de aquí para abajo. Parcero, le tocó ponerse de pantalón con una apretina mojada, cucho. Que eso sí, a las 2 de la tarde en el estudio, en el camello, con ese olor bajito. Y ese pantalón hueliendo a viraguao. ¡Ay, parcero! Ese es de barrio. Un fuerte aplauso para los que somos de barrio y de comuna, parce, a lo bien, a lo dije, sí. Parce, ahorita hablando con el asunto de educación, porque todos educamos, ¿sí me entiendes? Educamos a través de la palabra, a través más que todo de la experiencia. Yo me pongo a ver, parce, cómo han educado en nuestra época y cómo educan en esta otra, parcero, o sea, lo bien. Y la invitación, parcerito, es que todos, ¿sí me entiendes? Nos miremos a los ojos, nos abracemos y de esa manera, parcero, nos conectemos con él. Por ejemplo, yo quiero mucho a mi mamá. Ahorita, parce, mi mamá es una mujer. Muy fuerte aplauso para mi cucha que está allá pillándome en ese bobeto, parcero. Ah, lo dije que sí. Que sí, os para aquí de Rosé y de Borondo. Parceros, y ya saben, me voy porque ustedes saben que el tiempo en televisión es muy costoso. Un saludito desde la comuna, desde el barrio, desde el populacho, para todos ustedes. Y cada uno de nosotros llevamos un parcero en el corazón. ¡Ey, carabalotas! Parceros, parceras, la vuelta. ¡Vemos!